disciplina de las tres danzas, ganaron dos, la danza original, la danza libre, pero no fue suficiente para remontar la distancia que les había sacado la pareja rusa Domnina Shabalin después del tango del primer día. Federica Faiella y Massimo Scali. El año pasado fueron subcampeones de Europa, se llevan otra vez la medalla de plata, pero cerquita, cerquita han estado de llevarse el oro. Va a ser su participación olímpica la segunda vez que lo hacen. También tuvieron la presión en los Juegos de Turín de competir en casa, de acabar en decimoterceros, pero esta pareja se merece estar dentro de los 5 o 6 mejores dentro de la competición olímpica. Siempre le ponen una pasión tremenda a la competición y una garra que en otras ocasiones, por lo menos ellos lo transmiten y se aprecia. Yo creo que transmiten, llegan al público de una manera tremenda.